escribió la Biblia, bueno, Emilio? La Biblia fue inspirada por el Espíritu Santo. Padre, Hijo, Espíritu Santo. El Espíritu Santo es una persona de la Trinidad que fue la que inspiró a hombres comunes y corrientes, desde reyes, pastores, médicos, profetas, a escribir la Biblia en diferentes tiempos, edades y circunstancias. Eso se compiló todo y es lo que tenemos el canon, ¿verdad? El Antiguo y el Nuevo Testamento, que hoy en día es la Biblia, que es la palabra de Dios. Bueno, fue escrito en un lapso de 1500 años, 66 libros compilados en uno solo, que es la Biblia. 1500 antiguos, años. En un lapso pero de escrito por años. Varios apóstoles, ¿no? Apóstoles, diferentes profetas. Lo que dijo, médicos. Médicos, Lucas fue un médico, publicano, cobrador de impuestos. ¿Cuándo se imprimió, o sea, no la fue primera? Fue una sola persona que escribió. Claro, claro. No, no fue, no fue, y tampoco fue en un solo momento. ¿Cuándo se imprimió? ¿Cuándo hay un dato físico de que existió la primera Biblia? Bueno, la Biblia existió siempre. El Antiguo Testamento, los judíos lo tenían en los papiros, ¿verdad? Lo tenían en esos rollos, ¿verdad? Que eran la Torá, que ellos le decían. El Nuevo Testamento se escribió en un lapso de 70 años y esto después los discípulos, los apóstoles, los compilaron. Posiblemente haya sido Filemón, era un hombre de la Biblia, dice la tradición, que fue el que compiló las cartas del apóstol Pablo, los evangelios. Y esto ya se concretó totalmente aproximadamente en el año 400 de nuestra era. Ya teníamos la Biblia tal cual como hoy la conocemos. Pero siempre estaban de forma separada. Ahora, el orden cronológico que se le dio, por ejemplo, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, Primera, Segunda, Corintios, etcétera, fue Martín Lutero el que los puso. Porque en ese orden, no es el orden cronológico, perdón, sino que el orden teológico, para que uno pueda leerlo etapa a etapa. Entonces se compiló de esa manera para que tenga un sentido. Porque no te olvides que eran cartas personales e independientes que después se compilan, ¿verdad? Es apasionante estudiar la Biblia. Muchos dicen, ¿y qué pasa si durante todo ese tiempo se pudo haber alterado el mensaje? Si alguien pudo haber escrito otra cosa que no escribieron los originales apóstoles. Bueno, eso se estudia y se sabe por un montón de materiales. Fíjate, por ejemplo, un historiador dijo que el que desecha la Biblia como auténtica tiene que desechar toda la historia de la antigüedad, de los césares, de Roma, de los filósofos, como cierta, porque ningún libro de la antigüedad tiene tanto aplomo y tanta fuerza como la Biblia en cuanto a su evidencia. 22.000 copias con un margen de error de 99,5% acierto y 0,5% error. Si 100, ¿vos conocés el teléfono cortado, Rodolfo? Sí. Si yo te digo una cosa ahora y a otro y otro y otro y otro, el número 1000 va a decir cualquier cosa ya, ¿verdad? Sí, no sé ese juego. Sí, bueno, sí. Pero si yo, por ejemplo, digo, te digo una palabra a vos y en el número 1000 llega el mismo mensaje que yo te lo di ahora, hay muchas posibilidades de que el mensaje original no haya sido alterado. Uno puede leer los escritos de Asia y otro en África, otro en Europa, con 500 años de diferencia y dicen las mismas cosas. Por ejemplo, el Qumran, en Qumran se encontró los Mar Muerto, que eran de 1500 años antes de Cristo. Creyeron que esto iba a desbaratar la credibilidad de la Biblia, sin embargo confirmó, porque estaba ahí el profeta Isaías 53, las profecías bíblicas exactamente iguales, sin conexión unas con otras. O sea que esto es algo realmente apasionante, y aquella persona que más que ver un programa de 10 minutitos en YouTube, un video que desvirtúe la Biblia, lo investiga seriamente, se va a dar cuenta que tiene mucha credibilidad. Pero la mayor de todas, Rodolfo, las profecías cumplidas. La Biblia habla de muchas profecías que dieron y se han cumplido cronológicamente durante el tiempo, que es un tema muy largo para hablarlo ahora. Pero si uno estudia, yo desafío a la gente a que estudie la Biblia para poder creer más, porque dice la Biblia que la fe es por la palabra de Dios. Muchos dicen, yo quiero tener fe. Y bueno, ¿cómo puedo tener más fe? Dice la Biblia, estudia la Biblia, la palabra de Dios, y vas a tener más fe. Una preguntita. Sí. Que yo sé que va a ser de mucha utilidad para muchas personas que se alejan de repente de todo lo de una religión, porque dicen, yo no pude estar con mi marido, me casé, me separé, por cosas de la vida, imposible estar con esa persona. Entonces dicen... No tenés perdón de Dios, Montiel, no tenés perdón. ¿Qué posibilidades tienen esas personas? ¿Pueden volver a ser pareja? Mira, cada caso es un caso, ¿verdad? Hay que ver en qué circunstancias se divorció una persona para volver a casarse. Aunque la Biblia habla expresamente de que no habla, o sea, no da oportunidad a un segundo casamiento según algunas circunstancias. Que eso dijo, a no ser por causa de fornicación o de adulterio, no les permitió casarse. Bueno, justamente por eso fue su causa de divorcio. Ya, bueno, pero Dios es un Dios. Dios tenía 400 novias el tipo, y pobre, se estaba lavando la ropa. Hay una cantidad de gente, más todavía, hoy por hoy,
hacen de que se alejen, porque dicen, sí, no, yo estoy en pecado, no, no, no. Entonces, bueno, es como que... La Biblia dice que Dios es un Dios de oportunidad. Y yo desafío a la gente que realmente está en una situación donde dice, yo estoy en una segunda o tercera nupcia, siento que Dios no me va a aceptar, que se acerque a alguien que conozca el tema bíblicamente y pida consejo y le hable. Dios es un Dios de oportunidad. Por eso, no quiero que la gente... Se arrepiente de corazón y de mismo. Alma. Hay circunstancias en la vida que son irreversibles. Obvio. Pedro le perdonó. El único supuestamente traicionero el día de la crucifixión fue Judas. Pero Pedro le negó, juró y lo maldijo. Sí. Y después, el arrepentido, Dios le pone como líder de la iglesia antigua. Y Judas, que no se arrepintió, tuvo remordimiento, que es otra cosa, sí, terminó suicidándose, se perdió. Fíjate, los dos grandes traicioneros. Uno se arrepintió, se le levantó allá en la punta. El otro no, se perdió porque él tomó ese camino. O sea que Dios dio la oportunidad. Y justamente la Biblia dice, Rodolfo, querida, de que lo vil, lo necio... Susi Montiel, pastor. Susi, perdón. Sí. Lo que la gente desecha es lo que Dios coge para que su gloria se manifieste. Le va a coger a Chapor y a mí. Porque la gente va a decir, este loco, jamás este que Dios le va a coger. Y cuando dicen, mira, pues está predicando la Biblia, se volvió un creyente. Qué grande Dios, solamente Dios puede hacer eso. Yo estoy con un amigo en la iglesia que era tan terrible que nos encontramos una vez caminando en Ñuguazú con un amigo. Y el amigo al verle dijo, ¿vos estás con el pastor? Sí, yo me voy a su iglesia. Ahora ya creo en Dios, dijo. Ahora, pero si un tipo como vos se va a la iglesia, ya creo en Dios. O sea que eso es lo que Dios busca. Busca a esa gente que nadie le dé credibilidad en esa área para levantarlo, para que sea de él la gloria. Entonces yo creo que formo parte de esa lista también, Rodolfo, por eso Dios me escogió. ¿Y vos crees? Conclusión, que se acerquen esas personas, ¿no? Que se acerquen. Que se acerquen. No quiero tirar una sola palabra al azar. Claro. Quiero que cada caso es un caso. Acérquense. Sí. Y así como esté, Dios siempre dice, vení como estás, así mismo yo te recojo, te restauro, te levanto. No quiero que la gente pierda esa esperanza porque hay mucha gente que está escogida pero engañada y necesita venir a la verdad. Porque realmente es un tema súper importante, sí, hoy por hoy. Hay muchísimos 70% separados y separadas que opinan eso que yo le estoy diciendo. 70% de los paraguayos 70%. Están en situaciones, y eso hace que se alejen, irregularidad. Sí mismo. Estamos terminando el programa. Pero lo único que hice fue poner un huevo duro al agua y pelar un tomate. ¿Sí? Creo que fue la primera vez en la historia que no he cocinado nada. Fue para mí un honor haberte conocido. Gracias. Tu palabra me emocionó. Me emociona que una persona como vos esté totalmente compenetrado y enfocado realmente con lo que dice. Se te nota un tipo sincero. Gracias. Se te nota un tipo con entusiasmo energético. Y mandale un mensaje a la doña, mandale un mensaje a la gente, como vos decís, que están a veces medio indecisos, a la gente que sí cree en Dios, que cree en Jesús, que son, que capaz que no tienen una vida muy... ¿Es obligatorio ir a misa? Bueno, mira, la Biblia dice que nos congreguemos. Que nos congreguemos, sí, ok. La comunidad de fe, tenemos que participar. Capaz que no vayan a misa, pero capaz que se reúne con amigos a veces, leen la Biblia y demás. Gente que no sea tan dedicada realmente, pero gente bien, gente de bien, gente con buenas esperanzas, sí, sí, con buenas emociones. Un mensaje a la gente. Bueno, Dios es un Dios de oportunidad, Dios es un Dios de gracia, gracia significa regalo inmerecido. Y este momento no es una casualidad, es una causalidad. Dios ya lo había predestinado que hoy estés escuchando este mensaje. ¿Por qué? Porque te quiere dar una oportunidad, una esperanza. Tenés que recomendarte a Dios. ¿Cómo? En oración, decirle a Dios, hablar con Él. Orar es hablar. Quiero conocerte. De corazón te pido, arrodillate un ratito y decirle, quiero conocerte, buscar una Biblia, desenvolvar, empezar a leer, acercarte a una iglesia bíblica que enseñe la Biblia, buscar un maestro bíblico y empezar a leer más que nadie. El Espíritu Santo te va a enseñar todas las cosas. Esto no es una casualidad, es un llamado más que Dios te dio, de otros más seguramente, diciéndote, te quiero, te estoy llamando, vení, te necesito, quiero salvarte. Ese es el mensaje que le doy a la gente, Rodolfo. Espectacular. Y para vos también, Rodolfo. Muchas gracias. Bueno, sí, muchas gracias. Gracias también a la señora y a toda la gente. A Susi, gracias, muchas gracias. Pastor, por, para mí, una emoción. Estas hermosas palabras. Susi, que termines una feliz Navidad. Igualmente para usted también, maestro. Y en nombre de todos nosotros, todo Canal 13, todos mis compañeros que hacemos este programa día a día, todos les deseamos feliz Navidad. Feliz Navidad a todas las familias de la gente trabajadora del canal,
y la familia en general. También les deseo a todas las personas que están trabajando detrás de cámara, maestro. Por eso. Que hace posible este programa. Por eso. Y entonces, en nombre de todos nosotros, con la energía que dejó Emilio acá, más que nunca hoy, Navidad, que Dios los bendiga, cuiden, cocinen, amen a su familia, es lo más lindo que esta vida le dio, y nos reencontramos mañana a las 10. Gracias y hasta mañana. Lo tienen bien. Gracias. Muchas gracias.